natural que hoy enriquece aún más la tradición de la cocina mexicana. Y como celebración de su segundo aniversario, tiene la visita de tres chefs que son un referente de la cocina mexicana actual, con todo ese sabor de tradición, como son el chef Gerardo Vázquez Lugo del restaurante Nicos, o la chef Josefina López de Chapulín, esta chef con gran esencia oaxaqueña, y por supuesto el conocido chef Aquiles Chávez. Los invitamos a que vengan y que disfruten toda esta semana de celebración, porque van a haber varias cenas, comidas, en fin, toda una fiesta de sabores en Barroco Restaurante en Puebla. Pasión en Barroco, en estas cenas. Bueno, invitado por el chef Alan, precisamente para empezar esta serie de cenas que va a celebrar su aniversario. Pues simplemente es platicar un poquito de qué estás haciendo, cuáles son tus inquietudes en el momento. Le hablé del tema del pulque, que estaba yo justo en el desarrollo de algunos platos para Nicos, experimentando con algunos productos y algunos productores que por coincidencia compartimos. Entonces realmente planear el menú fue una plática entre amigos. Tú haces este plato, a mí se me toca hacer este, coordina con el que va después de ti. Así fue como planeamos el menú. Prácticamente no fue un trabajo. Ha sido un placer compartir una cocina con un amigo. ¿Y qué significa barroco para usted? Barroco, pues, ¿qué te puedo decir? El museo es uno de los museos más bellos que existen en el mundo actualmente. Puebla se identifica precisamente por esta belleza en el arte barroco, y presentado con esta magnitud de un nuevo museo que expresamente dedica sus colecciones al barroco, con una cocina como la del chef Alan, donde más es más, que reinterpreta el concepto barroco con una actualidad y con una elegancia increíble. Pues, ¿qué más te puedo decir? Es increíble estar aquí. Esta ha sido la visita a la celebración del segundo aniversario del restaurante Barroco, ubicado precisamente en uno de los espacios emblemáticos del arte en la ciudad de Puebla, el Museo Internacional del Barroco, un sitio único a nivel mundial. Y bueno, pudimos disfrutar la cocina del chef Alan Sánchez en sintonía con el trabajo del reconocido chef Gerardo Vázquez Lugo. Cocina natural, cocina de sabores, cocina de producto, pero sobre todo de mucho corazón. Muchísimas gracias por seguirnos y continuamos en nuestras redes sociales. Los esperamos en nuestro próximo video. Muchísimas gracias.